La música, desde un punto de vista meramente materialista y no artístico, se representa por un conjunto de sonidos creados ya sea por instrumentos o voces. Obviamente, para que esos sonidos sean considerados música, deben satisfacer ciertos criterios muy bien definidos en su estructura y elementos. Entonces, esos elementos de estructura que definen muy bien que un sonido se puede considerar como música son el ritmo, la armonía y la melodía. Pero recordemos, desde un punto de vista meramente materialista, la música es un sonido. Y este sonido también tiene otras características para poder ser representado. Y entre las principales características que lo definen está la frecuencia y la amplitud. Y estas además son dos características que definen a todo tipo de onda. Y en particular, el sonido es una onda material. O bien, onda mecánica. O un poquito más formal, onda elástica. Esto ya es más en el rango de la física. Y si nos vamos estrictamente al rango de frecuencias en las cuales el ser humano puede escuchar, entonces esa onda elástica se define como onda acústica. Pero bueno, al fin y al cabo son ondas materiales, ondas analógicas, que están caracterizadas por una amplitud. La amplitud tiene que ver con la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Esto es una escala del tiempo. Y la frecuencia es tiene que ver básicamente con el periodo y qué tanto se repite esta onda. Entonces, todas las ondas se pueden caracterizar por eso, por una amplitud y una frecuencia. Y para hacer hincapié en las ondas acústicas, quiero mencionar que las personas, los seres humanos, oímos alrededor de 20 Hz hasta 20.000 Hz, que es lo mismo que 20 kilohertz. Este es el rango acústico o rango de frecuencias en las cuales el ser humano común y corriente podría llegar a oír. Obviamente algunas personas ya no oyen en este rango por la edad o por algunos accidentes que han sufrido, exposición a ondas acústicas con muchas decibeles, etcétera. Y pues oyen tal vez hasta 16 kilohertz o menos. Pero bueno, hablemos ahora del análisis propiamente del sonido, cómo convertirlo, cómo almacenarlo para que nosotros podamos agarrar la música y poderla escuchar donde nosotros querramos. Y es cuando nace el concepto de contenedor. Un contenedor es cualquier elemento, ya sea digital o análogo, donde nosotros podemos almacenar nuestra información del sonido. Si nosotros queremos almacenar el sonido tal y como está de forma análoga, pues lo podemos almacenar en contenedores analógicos. Para eso necesitamos poder convertir la señal mecánica en una señal eléctrica, o bien, o pues, así como está siendo una señal mecánica, transmitirla de forma directa y grabarla en un disco. Y pues ahí están los famosos, los discos LP y las cintas magnéticas. La característica principal de estos sistemas es que no necesitas un software computacional para poder almacenar la música y que no sufre ninguna modificación la onda análoga en su almacenamiento. O sea, no se modifica la frecuencia, no se modifica información de la amplitud, no se modifica nada. Y después existe otro tipo de contenedor, que es el que la mayoría de nosotros conocemos, que es el contenedor digital. Y dices tú, no, pues, ¿qué es el contenedor digital? El contenedor digital básicamente son todos los elementos que tenemos en la actualidad y se caracterizan porque la onda de sonido se convierte totalmente en una cadena de ceros y unos, o sea, de bits, números binarios.
para ser almacenada en estos contenedores. Estos contenedores pues pueden ser las famosas memorias secundarias que conocemos nosotros, o sea, los discos duros, las USBs, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es posible que se pueda convertir algo, una onda continua, análoga, en una cadena de puros bits? Y entonces es cuando surge la necesidad de utilizar los transductores electroacústicos. Básicamente un transductor electroacústico viene nuestro sonido propagándose y tenemos aquí nuestro transductor. Básicamente lo que hace es que las ondas mecánicas o materiales las va a convertir en una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica también va a ser una corriente tipo análoga. O sea que va a ser continua, sin interrupciones, con la información de la frecuencia y amplitud que traía este sonido. Pero en este interior, en el interior del transductor, se hace esa conversión de vibraciones a señales eléctricas. Las señales eléctricas son con electrones. Y posteriormente, esa señal eléctrica tiene que ser convertida en ceros, unos, unos, ceros, 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 en una cadena de bits. ¿Cómo se hace eso? Pues es cuando los ingenieros, principalmente especialistas en señales y sistemas, deciden inventar técnicas de modulación. Y entre las técnicas de modulación existen muchísimas, dependiendo la aplicación que queremos realizar. Está la PCK, la QAM, la PCM, la PDM. Existen muchísimos tipos de técnicas de modulaciones digitales, análogas, etcétera, etcétera. Pero en particular en el mundo de la música digital se utiliza mucho la modulación tipo PCM. Vamos a describir a grandes rasgos qué es la modulación PCM. La modulación PCM consiste en tomar esa señal eléctrica, ya no una onda mecánica, sino 100% eléctrica. Por ejemplo, voy a dibujar esta señal. Y lo que hace, aquí está en el tiempo y aquí está la amplitud. Lo que hace esta señal, lo que hacen con esta señal la modulación es primero pasarla por un sistema llamado sistema de muestreo y retención. Esto es un capacitor y aquí tenemos un amplificador. Ok. Y por aquí entra nuestra señal. Y esto que ven ustedes acá, este elemento lo que hace es un switcheo. Se llama circuito de muestreo y retención. Este circuito básicamente lo que hace es que esta señal, que es continua y eléctrica, la corta en diferentes barras a partir de este elemento físico para convertirla en una señal que se va a denominar señal tipo PAM. Entonces, la misma señal que dibujamos arriba ahora va a tener esta es la envolvente, va a estar ejemplificada por barras, donde la separación de las barras va a estar delimitada por un periodo TS. ¿Cuál es el periodo TS? Existe un teorema que se llama teorema de muestreo o teorema de Nyquist-Shannon, el cual nos dice que la frecuencia con la cual nosotros tenemos que hacer este switcheo tiene que ser igual a dos veces la frecuencia máxima. En esta señal analógica tenemos revueltas varias señales de sonido y cada una tiene diferente frecuencia. Por ejemplo, podemos tener una señal de 2 kHz, una de 4 kHz, una de 20 Hz. Y la señal o el sonido que tenga más frecuencia entre todas va a ser igual a la frecuencia máxima. Entonces, el teorema que dice que agarramos esa frecuencia máxima, la multiplicamos por 2 y esa va a ser la frecuencia del muestreador. Ah, claro, aquí tenemos una TS, ¿no? Porque esto es el periodo de muestreo, el cual está definido como TS igual a 1 sobre 2 veces la frecuencia máxima. O bien, 1 entre 2 veces FS.
Entonces, esta separación entre cada una de las barras va a estar definida por ese periodo de muestreo. Y esta regla no hay que olvidarla, ¿no? Que es dos veces la frecuencia máxima. Por eso, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de audio, que es una señal acústica, entonces va a estar delimitada por la frecuencia máxima que puede escuchar el ser humano, que es 20 kHz más o menos. Y como tenemos que muestrear por lo menos dos veces la frecuencia máxima, es por eso que nosotros utilizamos en este elemento una frecuencia de muestreo igual a dos veces esto, que sería 40 kHz. Entonces, ese es el segundo proceso. Y esta señal que ven ustedes aquí se conoce como señal PAM. Pero eso no es todo, porque el siguiente proceso es poder definir la altura de estas barras de acorde a la cantidad de bits que nosotros asociamos a esta señal. Entonces el siguiente proceso se llama cuantificación. Algunos le llaman cuantización, pueden decirle como ustedes deseen. Entonces hacemos a un lado esto y vamos a dibujar aquí la señal que teníamos originalmente PAM. Aquí, ok. Y entonces vamos a imaginar que tenemos una altura definida para cada una de estas barras. Si nosotros tenemos asociados, por ejemplo, un máximo de 6 bits de altura, una señal de 6 bits, eso quiere decir que nuestro número binario correspondiente más grande en 6 bits va a ser este, que equivale a 63 niveles. Eso quiere decir que si tenemos 6 bits posibles, podemos dividir esto en 63 niveles, donde cada nivel va a ir representado por un número binario, ya sea con unos y ceros. Este número binario corresponde a 63, para que se den una idea. Entonces vamos a hacer un ejemplo, pero considerando únicamente 16 niveles. Voy a ponerlo aquí a la vuelta. Ok. Vamos a dibujar todos los niveles posibles. Y de paso, vamos a imaginar que llegamos hasta la parte negativa de los valores. Y vamos a dividir entonces las alturas. Por ejemplo, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Entonces el primero vamos a llamarle, para que sea negativos y positivos, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15 y 16. Y para abajo tendríamos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y el 0. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos una división de 16 niveles. Suponiendo que la primera barra llega hasta el nivel número 10, entonces su correspondiente binario sería el número binario 10, que a ver, si no mal recuerdo es este. Ok, número binario 10. El siguiente llega aproximadamente a 14. Entonces ponemos el número binario 14. ¿Y cuál es el número binario 14? 1101, es este. Y el que sigue llega aproximadamente a 11. Y 11 es este, ¿ok? Y el negativo llega a 6. Entonces ponemos un 6 en binario. Es este número, si no mal recuerdo. Ok.
Entonces ya tenemos que estas barritas están cuantificadas por amplitud o altura de acorde a esta nomenclatura en binario. Y el siguiente paso consiste en escribir la señal digitalizada. Entonces, si queremos describir, por ejemplo, la primera barra, ¿cómo la describiríamos? Pues de acorde al 10 en binario. Entonces sería un 1, un 0, luego otro 1, luego otro 0, y luego... Acá, ahí está. Entonces, esto es un 1, un 0, un... Uy, a ver. 1, 0, 1, esto es un 1, perdón. 1, 0 y aquí otro 0. Y la altura en este caso solo sería hasta 5 volts, porque es ya una señal digital. Y la siguiente barra estaría ejemplificada por un 14, que es 1101. Entonces empezamos con la siguiente señal, que sería 1101, sería un 1, otro 1, un 0 y otro 1. 1101. Ahí está. Y esto de acá equivaldría a esta otra barra, esta a esta barra, y así sucesivamente hasta que tenemos finalmente la señal convertida en digital. Unos y ceros, unos y ceros. Y este tipo de modulación se llama modulación PCM, señores. Así se obtiene una señal PCM. Recordando, primero, la señal analógica se muestrea utilizando el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon. Se convierte en una señal PAM utilizando el teorema de muestreo. Después de eso tenemos una señal discretizada. Una señal discreta en el dominio del tiempo. Y finalmente, esa señal discreta en el dominio del tiempo la convertimos en una... la cuantizamos en altura para poderla convertir en una señal de bits. Para finalmente obtener una señal PCM. Y así, señores, se puede crear un archivo PCM de audio. Una señal continua, que primero era una onda mecánica, una onda material, se convierte en una señal eléctrica por un transductor electroacústico, y esa señal eléctrica, todo esto. Ok, ahora ustedes se preguntarán, ¿cuándo una señal PCM es considerada un contenedor de alta resolución o un contenedor muy grande? Pues eso tiene que ver con la frecuencia de muestreo que se utilizó y la cantidad de bits que se indicaron para hacer la cuantización o la cuantificación en altura. Por ejemplo, en este caso, utilizamos una frecuencia de muestreo más o menos el doble, suponiendo que teníamos 22 kHz, la señal de muestreo, la señal de audio de sonido máxima. Entonces sería una señal de 44.1 para seguir la normativa del audio del CD. Sería un PCM muestreado a 44.1 kHz. ¿Y cuántos bits utilizamos aquí en la altura? Del 0 al 16, utilizamos únicamente 4 bits. 4 bits para ejemplificar la altura. Esa es una señal PCM con esta resolución, se puede decir. Entonces, algunas señales PCM son consideradas de alta resolución porque superan el 44.1, que es el estándar del CD de audio. Esas señales PCM por lo regular utilizan múltiplos hasta de 4 o hasta 9 veces el muestreo utilizado en el CD. Entonces tú por ahí podrás encontrar algunas señales que dicen por ahí PCM 192 kHz, PCM 96 kHz. Bueno, voy a hacer la lista en un lugar donde tenga más espacio. Aquí las voy a poner. Ok, el PCM se distribuye, voy a hablar claramente, el PCM se distribuye generalmente en formatos, ya sea WAV, FLAC, MP3, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se distribuyen estos formatos de audio,
por lo regular te indican qué frecuencia de muestreo fue la que utilizaron y qué cuantización de bits fue también la que utilizaron para describir la altura. Entonces, entre los distintos archivos PCM, con modulación PCM que encontramos, podemos tener el más básico, que es el CD, que es 44.1 kHz de muestreo. De ahí tenemos 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, de ahí sería 192 kHz, 352.8 kHz, 384, y por ahí hay algunos DACs que soportan hasta el doble de esto y el doble de esto, pero los archivos que yo he visto y utilizado son alrededor de esto. Si se dan cuenta, 44.1 es la mitad de 88.2 y 48 es la mitad de 96, luego 96 es la mitad de 192, 176.4 es la mitad de 352 y 384 es el doble de esto. Entonces siempre van por el doble y el doble. Y entre los archivos que encontramos en la cuantificación de la altura, encontramos de 16 bits, que es el más básico, que es el CD audio, otros de 24 bits y otros hasta de 32 bits. Con eso quiere decir, recordando nuestra figura, eso quiere decir que esta altura, acomodaron hasta 32 bits, por ejemplo, en el más grande, 32 bits. ¿Y cómo sabemos más o menos cuántas combinaciones distintas podemos tener con cierta cantidad de bits? Con una fórmula que se llama, bueno, que dice 2 a la n. Entonces, nosotros agarramos el número de bits que tenemos y agarramos el número 2 y lo elevamos a esa potencia. Con eso podemos obtener la cantidad de niveles que podemos discretizar esta señal, o cuantificar esta señal en altura. Por ejemplo, si tuviéramos 24 bits, n igual a 24 bits, entonces elevamos 2 a la 24 y eso nos va a dar un total 16, ya hice la cuenta aquí al lado, 77, 216. Esta cantidad de niveles podemos llegar a tener aquí arriba. Son muchos. Por eso se dice que estos archivos de 24 bits son de muy alta resolución, porque son contenedores que permiten el almacenamiento de información con más precisión. Mientras más bits tengamos para definir la altura, si se dan cuenta ustedes, podemos tener aquí más preciso para definir la altura de cada una de estas barritas. Si nosotros hiciéramos un zoom aquí, lo que vamos a ver es que, por ejemplo, algunas barritas no caen exactamente donde tenemos los números. Por ejemplo, aquí tenemos 15 y 16, ¿no? Y la barrita cae aquí en medio. Entonces, lo que hace el decodificador es asignarle 15. Pero si tuviéramos más bits, podríamos tener muchas barras muy pequeñas y podríamos indicarle que está exactamente aquí. Y esto ya sería, por ejemplo, un 17. Y para arriba, y esto ya sería como, por ejemplo, un 24. Y con eso podemos tener más resolución todavía. Con eso es lo que quisieron hacer al utilizar muestreos tan elevados y cuantificaciones tan elevadas en bits, en las señales analógicas para convertirlas a PCM. Y hay otro tipo de modulación muy utilizada también en el mundo del audio, que es la modulación PDM. PDM. En las señales tipo PDM, lo que es la altura de la señal está ejemplificada únicamente por un solo bit de amplitud, que puede ser 1 si la señal tiende a subir, o puede ser 0 si la señal tiende a bajar. Pero aquí lo que ellos utilizan es una frecuencia de muestreo extremadamente elevada para garantizar que la señal puede ser representada de forma súper exacta. Entonces el PDM es el nombre de la modulación, pero propiamente la marca que le inventó Sony y Philips es conocida como DSD,
que son las siglas de Direct Extreme Digital. PDM son las siglas de modulación por densidad de pulso. Y dentro del DCD se distribuye normalmente indicando un número, DCD 128, DCD 256. Y ese número básicamente lo que indica es de que tenemos una frecuencia de muestreo 64 veces la del CD estándar, 128 la del CD estándar, 256 la del CD estándar y así consecutivamente. Entonces, para que se den una idea, 64 veces la del CD estándar sería 64 por 44.1 kHz. Eso equivaldría a tener una frecuencia de muestreo equivalente a 2822.4 kHz. Esta sería la frecuencia de muestreo que utiliza el DSD o el PDM64, que es muy elevada. Y por eso les permite poder ejemplificar la amplitud únicamente con un solo bit de subida o de bajada, sin tener errores de representación. No obstante, pues este tipo de modulación necesita hardware especial para poder hacer el proceso de conversión de digital a analógico. Ok, no me voy a meter muy a fondo en el PDM porque es un poquito complicado, pero ya conocen la más común, que es el PCM. Y ahora vamos a hablar brevemente de los archivos con pérdida, sin pérdida y high res. Un archivo con pérdida es aquel que fue modificado su distribución de bits para poder ahorrarse información a la hora de contenerlo. Un ejemplo de esto es el MP3. El MP3 utiliza un algoritmo de enmascaramiento que lo que hace básicamente es que si un sonido tiene menor rango dinámico o menor amplitud para cierto instante de tiempo, simple y sencillamente lo elimina y con eso nos ahorramos varios bits. Hay archivos con pérdida inclusive que son de 24 bits, que son archivos que se consideran ya high res y aún así son archivos con pérdida, pero no tomaré más a fondo ese tema. Y entonces los archivos que son considerados sin pérdida son todos aquellos que no hay modificación en los bits que se obtuvieron durante el proceso de cuantificación y el proceso de muestreo, como podría ser los archivos FLAC, los archivos WAP, y son todos aquellos que garantizan, obviamente, pues también una cantidad de 16 bits en la cuantificación y un muestreo de 44.1 kHz mínimo. Ahora, los archivos high res son todos aquellos que poseen una frecuencia de muestreo superior a la del CD o una cantidad de bits superior a la del CD. Cualquiera de estas dos cosas que satisfaga ya se considera un archivo high res. Por ejemplo, el CD, volvemos a otra vez al principio, es un PCM que tiene 16 bits y 44.1 kHz. Por lo tanto, un archivo high res puede ser, voy a escribirlo bien, high res. Puede ser ya sea un archivo de 24 bits y 44.1 kHz, o puede ser un archivo de 16 bits y 88.2 kHz. O sea, con que satisfagas que ya sea mayor la profundidad de bits o sea mayor la frecuencia de muestreo, ya se satisface que es high res. Cualquiera de estos dos son high res. Pero algunos puristas, incluyéndome a mí, consideramos ya high res, pero que satisfaga por lo menos ambas cosas. Entonces, que sea 24 bits y 88.2 kHz o incluso 96 kHz. Propiamente, esto es un archivo high res. Ahora, muchos dicen ahí, no, es que si es un archivo high res ya es de alta resolución y súper fiel a la grabación original y se escucha muy bien. Pues eso no es cierto. Que sea un archivo high res nada más te indica que tenemos más resolución y que tenemos un contenedor digital que le cabe más información. O sea, caben más bits. Caben más bits y más barritas en el proceso de muestreo y retención. Eso es lo único que te va a garantizar que el archivo sea high res.
Pero ¿qué te va a garantizar que la canción se escuche tal y como fue en la vida real? Pues un excelente proceso de grabación, un excelente proceso de mezclado, de mezcla estéreo, y un excelente proceso de masterización. Esos tres elementos sí te van a garantizar que la grabación va a ser muy parecida a la vida real. Y si a eso le agregamos un contenedor high-res que le cabe mucha información, entonces vamos a tener lo que se conoce como un archivo hi-fi. Un archivo high fidelity o hi-fi tiene la particularidad de que fue grabado con un cuidado perfecto durante el grabado, la mezcla, la masterización, y aparte fue grabado o fue almacenado en un contenedor high-res, un contenedor de alta resolución. Con esos dos ingredientes, ahora sí podremos tener un archivo muy fiel a la grabación original. Y bueno, hasta aquí he cubierto únicamente lo que son los formatos, los tipos de clasificación de archivos, en archivos con pérdida, sin pérdida, y el muestreo, la modulación tipo PCM y un poco de la PDM. Posteriormente hablaré un poco más de otras cosas y pues sería todo por lo pronto y pues hasta la próxima. Bye.